mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, Natalius me está llamando. Elizondo del equipo Yuridia, felicidades, qué buena presentación. Ve las caras de todos los coaches, impactados, choqueados, tal vez. O sea, hace mucho no escuchamos algo así de precioso. O sea, wow. Estamos sin palabras, sin palabras. Wow, Yuridia, sé la que canción. Todavía no nos has dicho. No, que sí, sí, creer. Sí, ya por podemos favor, hablar. Por favor, Fátima, de verdad, de eso se trata este programa. Eres una gran voz, tienes 17 años, pero ¿cómo dominaste una canción? ¿Cómo nos cautivaste interpreta, a todos? O sea, ¿cómo interpretaste? O sea, estuvo, o sea, la canción... Estamos en shock todos, ¿no? Todos. Estamos, o sea, no, creo que no pudo haber una mejor canción para ti esta noche porque en todo tienes palomita. Tu interpretación, palomita. Afinación, palomita. El color. De verdad, Fátima, qué placer que... Cuando seas muy, muy, muy grande, Hanna y yo podemos decir, estuvimos cuando ella se presentó en La Voz. Estamos bien, bien volada. Gracias, Hash. Jos Favela, te veo ansioso por hablar. No, es que no sé si se acuerden, pero Fátima siente el llamado de Dios. Ah, o sea, claro. Sí, cierto. Espérame, yo creo que Jos iba a decir que no le gustó. Yo dije, ya nada más falta que Jos diga, esto no, no es como... Esto va a terminar entonces, muy mal. No, es verdad, no, claro. yo digo lo que es. Y ahorita, ¿cómo voy a decir que no me gustó? Sí, me gustó mucho. Pero ella siente el llamado de Dios, entonces la canción habla de eso. Entonces, ella quiere ser monja, pues. Y oye, ojo, Fátima, no está peleado una cosa con el otro. Hanna y yo crecimos cantando en coros de las iglesias y fue una manera de Hanna y yo tener el talento que Dios nos dio y cantarle y alabarle. Sí, entonces, claro. No está peleado ni una cosa con la otra. Y felicidades porque de verdad... Y ahora sí. Tienes la oportunidad de compartir eso, pero sí. Ahora con mucha gente que te ahora, está viendo. Ahora tú ve a ver La Novicia Rebelde. ¡Ah! Gracias, Hash. Gracias, Jos Favela. No, gracias a ti. Muy por bien. La interpretación. Ahora sí, David Bisbal. Bueno, Fátima, a mí me ha encantado. De verdad, y valga la redundancia, me ha encantado como has cantado. Porque has cantado como a mí me gusta que se canten las canciones. La verdad, sinceramente, y sin contar el falsete, que, niña, lo ha controlado espectacular, de voz a falsete. Y miro a la niña de Hash porque son las reinas de voz falsete, ¿vale? Y pierdo aquí un poco ya el tecnicismo. Olvidándome de eso, que es prácticamente lo principal de este tema, ¿cómo has cantado? ¿Cómo has interpretado este tema? Yo estaba mirando así de reojo a Yuridia y digo, Dios mío, a ver cómo la quiero mirar, a ver cómo se siente... su coach de feliz y orgullosa. Y estaba, que vamos, yo estaba rezando. Yo no sé ni lo que va a hacer. Pero desde luego que has hecho una participación espectacular. Me encanta además cómo vas vestida. Muchas gracias. Muy guapa que estás. Muchas un besito. Gracias. Bien, gracias, David Bisbal. Gracias. A ver, sí, no te has sentado, Yuridia. Estás muy orgullosa. A ver, cuéntanos. El orgullo que siento ahora es que estoy muy emocionada porque esta canción, aparte, es increíble. Y te la di porque obviamente tiene un mensaje, más allá de que sea triste, es un mensaje especial. Y lo hiciste de una manera que siento que ninguno de nosotros lo podría haber hecho. Y te felicito por eso y me siento tan orgullosa de ti. O sea, me siento muy orgullosa yo de tenerte en mi equipo, de que me hayas elegido a mí como tu coach, de que hayas creído en mí y hayas cantado esta canción que es tan especial. ¡Qué bonito!
qué bonito, te lo aplaudo, muchas felicidades y muchas gracias por lo que acabas de hacer. Le diste sentido a todo, a toda mi estadía dentro de La Voz. Tú le has dado el sentido y muchas gracias por eso. Yo pensé que era yo, pero bueno, está bien. Tú también, Yoselito, tú también, pero entiende. Dios favela, el momento bien bonito y ahí vas. Yo pensé que era yo. Gracias, Yuridia. Niño. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Felicidades. Por favor, de este lado, con cuidado. ¿Sí? Ahora es momento de llamar a Fátima Elizondo del equipo Yuridia. En lo que sea lista, veamos cómo se preparó para esta noche. Antes de venir a La Voz, yo les platicaba que tenía esta inquietud con ser monja. Cuando se me presenta el casting de La Voz, el plan de ser monja sigue ahí, pero es como que está pospuesto un poquito en lo que me enfoco en esto, a ver cómo me va, a ver qué tal. Porque también vine a probar suerte realmente, a ver si realmente le puedo gustar al público, si realmente me puedo dedicar a esto, si realmente nací para esto, ¿no? Fátima Elizondo. ¡Ay! ¡Qué emoción! Yo creo que estar aquí me ha ayudado demasiado a sentirme más segura de lo que hago. Si estás escuchando la letra, ¿no? Tata sí. Dios, cuando nos llama, hay que irnos. Entonces, a la hora de interpretarlo, asegúrate de... Vale. ¿No? Sí. De estar viendo hacia arriba. Es un gran reto y creo que... si ella me lo puso es porque cree que puedo hacerlo, entonces, pues yo también creo que puedo.